chicos, aquí estamos viendo el clásico, pero ahora vengo. Pero Kiwi, que no me das tiempo, que no me has dado tiempo. Bueno, hombre, espérate, déjame bajar esto. Muchísimas gracias por esa resub de 22 meses. Mima. Tú tranquilo, mira el clásico. Yo tengo los del bar aquí abajo y ya más o menos me voy enterando de cómo van. Sé que va ganando el Madrid. Si me pongo recto mejor. Muy buenas, Fermo. Esto era... ¿Cómo era? Sí. Bien, sí. Sé que va ganando el Madrid. 2-0, si no me equivoco. Pero ¿me queréis dar tiempo? Muchísimas gracias, Fermo, por esos 10 meses de sub, de Prime. Muchísimas gracias. Vale, esto así. Muchísimas gracias. Pues el fútbol sé que van 2-0, si no me equivoco. No veas lo que me ha costado lanzar la alerta. Oye, Fermu, que muchísimas gracias. Que después de estar un mes sin abrir, que me la vuelvas a tirar a mí el Prime. Muchísimas gracias. Que me está troleando Twitch. Y Kiwi, no te preocupes. Bueno, pues nada. A ver, voy a intentar ir abriendo poquito a poco. Porque se me ha ido complicando bastante la cosa. Aparte de después del último directo de IRL, de charlando, bueno, IRL, de charlando que menos pegamos, que expliqué el viaje. ¿Qué más? He tenido una sucesión de cositas en mi vida que me han traído muchas cosas, la verdad. La primera de todas es que he empezado con el FP de sistemas microinformáticos. ¿Qué más? A ver, esto déjame desactivarlo porque me voy a volver loco. Esto también fuera. ¿Qué más? Esto aquí así. Vale. Esto me lo pongo aquí. Déjame hacer esto así. Vale, perfecto. ¿Qué más os puedo contar? Pues que he cambiado de trabajo. Bueno, he cambiado de empresa más que de trabajo. Trabajo básicamente sigue casi siendo lo mismo. Pero... O sea, sigue siendo casi lo mismo, pero sin tener que salir a repartir. Que para mí ya es un gran logro. Estoy desinstalando una cosa, ¿eh? No rayéis por el sonido. Ayer estuve toqueteando, estuve configurando el monitor. No se ha desenchufado nada. Joder. Me toca reiniciar el ordenador. Bueno, más tarde lo hago. Pues lo que os decía, he cambiado de trabajo. Parecía en mi ordenador. He cambiado de trabajo, he cambiado de empresa. Antes me dedicaba de ayudar a cocina y a repartir la comida. Y ahora mi trabajo consiste en ayudar en cocina, servir en comedores y limpiar lo de los comedores. ¿Qué más? No sé, es que he hecho muchas cosas en el último mes. O sea, el último mes para mí ha sido caótico. Bueno, caótico entre comillas. Porque aparte de eso también, como os dije, me fui de viaje, me cambié la cama. Ahora duermo como un rey, tengo una cama de 1,20 m, que podéis ver la puntita por aquí. ¿Qué más? Me he comprado un televisor para el salón. He hecho muchas cosas. Estoy muy contento con todo. Terminé los ejercicios del FP hace un par de semanas, pero claro, entre entrevistas,
para el nuevo curro y todo, pues he tenido poquito tiempo para abrir. Y aparte empecé en el nuevo curro el jueves. Claro, de trabajar 6 horas, de las cuales 2 me las pasaba detrás del volante, a trabajar 8 horas y es caña, 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 pues el cuerpo, hasta que no se me acostumbre, me va a costar un poquito. Ha debido marcar el Barcelona porque he escuchado gritos, o se están cagando en el árbitro o en alguien. Y esto... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Vale, esto aquí. No he dicho nada, ¿no? El voto aún por Discord. Qué raro. Tendría que haberlo anunciado ya hace un ratito. Bueno, lo mismo se le va la pinza y no lo anuncia. Yo lo he compartido en Twitter. Y así eso. Pues hoy empezaremos el Asterigos. El Asterigos es un Souls que me lo dijo Kubo. Lo estuve echando un vistazo. Me lo pillé por 20 euros en Instant Gaming. Que os dejo, os tenéis mi enlace de referido. Que todo es una ayuda. Si hacéis alguna comprita en Instant Gaming, pues todo es una pequeña ayuda para el canal. Para mí no, efectivamente, solo para el canal. A mí que me den por saco, que ya trabajo bastante y ya cobro suficiente. Muy buenas, Quoth. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, buen hombre? ¿Qué dices? Y eso, empezaremos el Asterigos. No sé cómo está configurado el Streamlabs, porque hace tantísimo tiempo, hace un mes y pico, que no lo abro para nada. Que no tengo ni puta idea de cómo está puesto. A ver. Este era afuera, este era afuera, esto así, esto así. Me ha saltado la alerta y me pillas terminando el partido. Dame 10 minutos, que ahora subo para casa y veo a ver si manqueas. Vale, vale, tranquilo, Kubo. Yo lo empecé el otro día para ver más o menos, a ver cómo era. Pero tranquilo. No sé cómo van. Yo sé que cuando de esto iban 2-0. Pero esto tiene fácil solución. Me meto aquí, lo miro por aquí. Me meto aquí. Van 2-0 aún. Recomiendo la última dificultad, porque la del medio se está haciendo bastante fácil por ahora. Pues pillamos la máxima dificultad, por eso no hay problema. Van por el minuto 80. 10 minutitos de partido y ya. Vale, pues voy a ir abriéndolo. Que vaya haciendo sus cálculos mentales. No sé si lo va a pillar a la primera. O me va a decir que me busque otra cosa. Sí, sí que lo ha pillado. ¡Qué susto! ¡Ay, qué susto, coño! Este juego a mí me va a matar de un susto. Ahora modificaré volúmenes. El juego se guarda automáticamente en determinados puntos. Vale, volumen de la música. El maestro lo pongo 0,4. O dame un momento. Que lo puedo bajar desde aquí. He hecho algo. He tocado algo que no tenía que tocar. ¿Qué es esto? ¿Y esto qué es? Vosotros, yo estoy tocando una cosa, pero vosotros no lo veis. Vale. Nueva partida. Lo pondremos en reto. Ya que Kubo dice que en aventura se está haciendo fácil, pues lo pondremos en reto. Si veis que la cámara en algún momento molesta, me lo decís, la cambiamos y listo. Comienzo. En una tierra muy, muy lejana, una valiente muchacha acaba de llegar a una legendaria ciudad maldita en busca de su padre.
I'll be able to help. I promise. Please, just let me join. Hill, I've made my decision. It's not yet time for you to take part in this mission. Dejadme poner esto aquí. Vale. Por los vientos. Me he desmayado. Aquí la aura mágica debe ser muy fuerte. Maldita de Aphis. Han desaparecido todas mis cosas, maldita sea. Justo lo que necesitaba. Le paga moverte. Vale, como siempre, los controles básicos. Tendría que ponerlo en pantalla completa. Es que no sé por qué. Está en pantalla completa. Qué raro. Fundamentos de combate. Los ataques con armas se dividen entre ataques y técnicas de distintas armas. Cuentan con técnicas con distintos efectos. Por ejemplo, la técnica de la combinación de espada y escudo consiste en bloquear, levantar el escudo. Carrera, voltear, cancelar. ¿Qué pasó mientras estaba inconsciente? Bálsamo, menos mal, sigue en la bolsa. Vale, estas son las curaciones. Sin estas medicinas. Vale, el bálsamo se equipa en el acceso rápido. Perfecto. ¿Cómo estamos, Fermo? ¿Qué te cuentas? Órdenes especiales de la Legión. Por la presente autorizo a Hilda, guerrera de la Legión, a actuar en mi nombre. Le envío las ruinas de la antigua ciudad de Aphis para investigar la suerte de la unidad que debería llevar a cabo la operación Viento Cenizo y le otorgo la máxima autoridad en relación con esta investigación. Se adjunten instrucciones para llegar a la ciudad. Hilda deberá localizar a los objetivos, establecer contacto con ellos y ayudarlos con la operación Viento Cenizo. En este caso, necesario, si no puede contactar con ellos, debería informar al centro de mando lo antes posible. Por orden del comandante en funciones, Ludwig. Doceno día, quinto mes del año, 462, edad de los reyes. There's been no word from my father or the Legion since they arrived at the cursed city. I need to find them as soon as possible. This is my only chance to prove myself. I can't dawdle here. Maybe I should have a look around first. Vale. Lo veis bien, ¿no? Supongo que no está dando ningún problema de lag ni nada. Puerta abierta, por favor. Cierre después. Está lleno de energía mágica. Pedito de polvo. A ver. Se ha rayado, no me deja entrar en el menú. Hijos de puta. Hey, who's that? Hey, those are my weapons. Stop. Put down my weapons, you hear me? Deja mis armas, cabrón. Te metiste todo y no me diste ni mierda. Mira. Aquí hay más cositas. Pellizco de polvo estelar. ¿Esto qué es, qué coño será? Aquí hay un cofre. Falta herramientas para abrirlo. La música está bien. Fermo, tú que estás por ahí. ¿Qué hay aquí? No puedo entrar. Uy, hola. Qué cabrón, se ha escapado. Vale, he escuchado una notificación. Dejadme mirar un momento. Bien, vale. Sesión el Discord. Dame un momentito.
Minimizo esto. Ahora ha saltado la alerta en Discord. Ya, ya. Es lo que estaba mirando. ¿Pero está dando problemas de rendimiento o algo el juego? O sea, ¿se ve bien? ¿Pega algún tirón o algo? Damn it! He got through. I need to think of a way to get to the other side. Yo veo bien. Bálsamo. Is that a magicite device up ahead? Oh, Dios. Y ahora sí quiero volver atrás, ¿qué pasa? Que no, ¿no? Voy a agradecer también a 28 Kakarot por hace 12 días que me dio el follow. Que yo para eso soy muy despistado. Eso sí, estas hogueras son las que guardan el juego. Conducto. Los conductos que realices con un conducto quedarán guardados como ubicación para el teletransporte de emergencia de Hilda. El descanso te permitirá recuperar PS, pero también hará que reaparezcan los enemigos a los que ya habéis derrotado. Si no empiezas del principio. Hombre, estoy empezando desde el principio, la verdad. Abrir el menú del juego. Cambia a la página de capacidades en la sección de talento. Hilda puede invertir puntos de talento en el árbol de talentos para aprender aumentos. Tú ya me entiendes. En el árbol para aprender aumentos, habilidades y ventajas. Primero tienes que marcar A en el talento que estás vinculando directamente al que ha aprendido X para aprender. Capacidades. Cuando aprendes nuevas habilidades o ventajas a través de tus talentos, puedes cambiar la configuración de tus habilidades y ventajas en la página de capacidades. Utiliza diferentes configuraciones de capacidades de manera flexible para superar las distintas fases. Y capacidad. A por los 180.000 puntos. Joder. Pues no sea porque no hay cosas por canjear. Al mismo tiempo puedes reorganizar como quieras los puntos de atributos para aumentar las estadísticas de Hilda y los puntos. ¿Qué es este feeling? Mi cuerpo se siente normal. Debería estar bien, ¿verdad? No, yo que sepa, ¿no? Vale, hemos interactuado. Vale. Puntos de atributo. Consejo. PCS, precisión. Gasta este atributo para aumentar el daño con todos los ataques. Constitución. Arcano, poder de ataque, puntos de vida. Índice de daño de las habilidades y índice de recuperación de los puntos astrales. Pues yo me lo voy a ir subiendo todo. Vale. Y esto será como mejora la estabilidad. Será menos probable que los enemigos te interrumpan. Vale. Aumenta el alcance de los objetivos arrojadizos. Recibe menos daño. Vale. Puedo este. Bueno, voy a ir. Tendremos que desbloquearlos igual todos, supongo. Con que tanto me da empezar ahora por un lado o por otro. Sigilo. ¿Y esto qué es? Joya mágica. Confirmar lo aprendido. Ajuste de habilidades. Vale. Buena habilidad. Y ajuste de ventajas. Corredor de maratón. Las acometidas costarán menos PV, pero su velocidad se verá reducida. Vale. Esto supongo que se irá desbloqueando conforme vayamos subiendo de nivel. Aquí tenemos el perfil. Yo más o menos sé por dónde va. Porque ya jugué un poquito el otro día para ver cómo me iba de fluido el juego y toda la historia. Pero bien. Ah, puedes saltar y todo. Perfecto. Cuando hay un enemigo cerca, puedes fijar la cámara con él. Fija el objetivo, cambia este objetivo fijado. Vale. Perfecto. Perfecto.
Vale, nos están dando como unos cristales. No sé qué coño son. Bien. De momento complicado no es. Looks like you want it the hard way. Usa habilidad. Me tengo que acostumbrar a marcarme los enemigos, Debo dar prisa. Están aquí. Staff, báculo, spear, lanza, bracelets, brazaletes y mis dagas. Vale, ya lo tengo todo. Puedes abrir el menú cuando quieras para cambiar la configuración de los objetivos. Puede equiparse con cualquier arma que quieras en la página de armas. Pruébalas todas para determinar cuál es tu composición predilecta. Vale. Pues, si me deja, en perfil, el báculo lo probé el otro día, va estupendamente bien. Y aquí me gustaría probar las dagas, a ver qué tal. Hombre, con las dagas es súper rápida, ¿eh? Tómate esto, cúrate un poco. ¿Aquí no puedo acceder? No. Vale. Revisar. Diario de una fuga número 2. Maldita seas. Esos guardias no podían ser más inútiles. Mira que dejarse devorar por un cocodrilo. Qué atrocidad. Y aparte, que era el monstruo que exhala fuego. Jamás había visto cosa semejante. Alabados sean los tres. Habría muerto de no ser porque el monstruo y el cocodrilo se mantuvieron ocupados el uno en el otro. No puedo acabar así. Pertenezco a los Aristoi. No pienso morir aquí, y mucho menos así. Uy, ¿el perrete este? O sea, son apoyísimas las dagas, tú. Tiene hocico de mago. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Oh, tío! No, las dagas a mí... Pellizco de polvo estelar. Yo supongo que el polvo estelar será para... Se acabó 3-1, resultado corto para lo que fue el partido. ¿De qué va eso? Muy buenas, Kiwi. Pues es un estilo Souls. Es un Souls así que salió hace... Esta semana salió. Básicamente. O sea, hace muy poquito que está. No llego desde aquí. Buah, esto es la pollísima, tú. Guau, 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 me están dando pal pelo por todos los lados. Que no, que había un perro. Es un Souls, lo único que la estética es muy diferente de lo que estamos acostumbrados. Yo voy subiendo todos los puntos y a tomar viento. Confirmar. Yo me lo pillé porque me costó 20 euros en Instant Gaming. Vale, a ver. Esto quería cambiar yo. Las dagas para mí. Los brazaletes, ¿qué hacen? Para crear minas mágicas y colocarlas en el suelo. Si un enemigo pisa una de ellas, la hará explotar, sufrirá daño y un efecto de derribo. No, ya tengo el báculo para eso. Con la espada y el báculo, la estética es un poco quena, pero sin ser cookie.
Sí, eso también lo decíamos el otro día. Vale, por aquí supongo que no podré pasar. Pues no. Hostia, qué mago, qué mago. Vale, pues nada. Hostia, ¿aquello? ¿Qué es eso? ¿Y aquí qué hay? Un jabalí. Yo sé que hay un cocodrilo, porque hasta el cocodrilo llegué. Vale, esto me lleva aquí. ¿Y por allí cómo llego? Tiene que haber otro camino. Antes de enfrentarme al jabalí, yo me la quiero jugar de alguna manera. Vale, allí supongo que llego por aquí. Sí. Me la he jugado muy a lo bruto. Pero ahora veo que puedo pasar corriendo, que poco daño me hago, para lo que es. ¡Ule! ¿Qué es esto? Trozo de plata. ¿Esto para qué me sirve? El material se puede utilizar para llevar a cabo nuevos procesados. ¿Cómo estamos, Kiwi? Ah, porque por preguntar, macho. Ya se me está olvidando cómo interactuar con la peña, por aquí. Revisar. Invasión de la naturaleza. De la mano de los dioses hasta las cazadoras procuran evitarlo. La maldición es como un juego de grilletes invisibles que coarta nuestra visión. Hace demasiado que no supervisamos la situación aquí y el bosque que ha tragado los caminos en su día. Me volveré a contemplar grandes haces. Un dato curioso, el bosque parece a un ritmo inusuado. Seguramente sea parte de la abundancia de la energía mágica de Ifes y el entorno. Sin embargo, la causa principal en este cese de actividad de la legión en la zona ha permitido a muchas bestias salvajes instalen aquí. Joder, no hay que leer ni nada, ¿sabes? Mima. ¿Qué tal va en el cambio de...? Es verdad. Vale, y por aquí, si me voy por allí, ¿me la juego o no me la juego? Un cofre. Bien jugado, ¿eh? Accesorio de plata dañado. Hostia. Me hago daño, pero tampoco tanto. Y tengo bastantes bálsamos. ¡Hostia, que me atropella!
Mierda, mierda, mierda. Guay, yo gastando esta mina a lo tonto, ¿eh? Hola, 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 hola. Cúrate, cúrate. Qué jabalí más raro. Bueno, pero bien jugado. Puntos de talento. Hemos subido a nivel 4. Vale, ¿y ahora por dónde voy? Hay algo por aquí para ver. Hostia, cómo me la he jugado. A ver, cacho arma. Ponerte delante del fuego, ¿no? ¿Qué culpa tengo yo? Cuéntame. ¿Puedo equiparme alguna habilidad más? Acceso de ventajas. Insensatez. Infligirás y recibirás más daño cuanto menos PS tengas. Vale, pues nada. Tengo... No, no tengo gemas, no tengo una leche. Me había parecido escuchar la puerta. Hostia, que cruza las piedras tú. Vale, esto era por aquí. Si me curo, ¿qué? Uy, que por aquí se puede subir. Aquí hay algo. Bálsamo. Vale, esto me dirigirá para atrás, sí. Esto es lo que quería abrir yo. El cofre este. A ver qué tiene. Fragmentos de mineral de lucerita. Vale, pues ahora ya puedo volver para arriba. Claro, es que ahora sí sé que si me meto en la hoguera aquella, porque aquellos son como hogueras. Hostia, me he pegado. Estos son como hogueras, me volverán a spawnear todos los enemigos. Muy buenas, Avok. Me volverán a spawnear todos los enemigos y no me apetece. Vale, por abajo ya he ido. Va, mira, ¿veis los peces estos de aquí a la derecha? Me marcan el camino. Bien. Tengo bálsamo para aburrir. ¡Hostia! ¡Cabrón! ¿Cómo estamos, Avok? Muy buenas tardes de domingo. Cabrón, que te metiste todo y no me diste ni mierda. Vale, por aquí abajo ya he ido. El pececillo que el azul nos marca el camino. Vale. Esto sé que es el boss principal. O sea, yo me quiero ir por aquí. Cabrón. ¿Qué?
romper. Mira. A tomar viento largo. Vale, esto es un camino que aquí estará la mascota esta. El cabrón este. Ahora subirá para arriba. Bien, elixir del lucero del alba. Que esto hay que hacer que lo suelte. Porque esto me da un punto de atributo. Vale, ya está, gastado. Ahora que ya tengo esto, debería meterme un bálsamo para el cuerpo y ir a por el boss. Sé que está aquí porque es lo que digo, esto ya lo había jugado. Había zonas que no había visto. Pero lo importante es participar, dicen, ¿no? El crocodilo, más cocodrilo. Es un... sí, es una rerun, pero solo del principio. Porque yo jugué... o sea, jugué la demo también. ¡Hostia! Jugué la demo y la demo también era eso, básicamente. ¡Hostia! No, se me va a matar. ¡Hostia! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¿Pero por qué? Tómate esto. A tomar viento. Bien. Es una rerun, pero porque esto también lo jugué en la demo. O sea, me bajé la demo. ¿Qué es esto? Tiene la marca diciendo el viento del norte en la empuñadura. Padre, los demás debieron pasar por aquí. Perfecto. Al menos voy por buen camino. Ya habrán llegado a Aphes. Vale, por aquí he visto esto. Lo estamos jugando en la dificultad máxima, ¿eh? Por consejo de Kuo, que dice que en la dificultad media es muy fácil. Vale. Puntos de talento. Ah, tienes el vector de dificultad. Sí, 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 sí. Como yo sé que tarde o temprano las tendremos que... va fácil el Kingdom Hearts. Pues lo tengo, los tengo bajados, eh. Recuperación rápida. Esquiva antes de tener... pero a un costo mayor de vitalidad. Los tengo. Tengo un emulador de Play 2 bajado. No, de Play 2 o de Play 1 bajado.
Y tengo los Kingdom Hearts. O sea, me bajé la ISO de los Kingdom Hearts. Aquí todo legal. ¿Hay algo por aquí? Yo me los quiero comprar en Epic, pero no veo que baje de precio. Yo más adelante. Más adelante puede que sí. Pero de momento. Vale. Me equipo el amuleto. ¿Por qué tengo menos 70 de todo? Ah, porque estoy jugando en máxima dificultad, tú. Es verdad. Concentrador se puede utilizar para llevar a cabo unos procesados. Un accesorio de plata dañado. Y esto, la daga y el mensaje de padre. Claro, al jugar con la máxima dificultad también me saldrán menos bálsamos. O sea, me los tengo que racionar más. Yo soy muy listo en ese sentido, ¿eh? Espera Navidad, suelen hacer rebajas. Que está ya ahí a la puerta. Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? Últimamente tanto las rebajas de Epic como las de Steam no es que sean gran cosa tampoco. By the north wind. Such a grand city wall. This must be Aphis. Pero Kingdom Hearts todavía no. Ya llevo 2 años esperando y no. Vaya, por Dios. Asterigos. Camino de las estrellas. They must have found a way to get in somewhere around here. Tenemos que entrar en el castillo. Mirador de búho cornudo. No hay nada por aquí. Nada por aquí. Nada por aquí. Mira, una hoguera. Y es el único juego que he visto que solo lo venden en Epic. No está en Steam ni en tiendas de games. Vale, descanso para recuperarlo todo. Yo te digo, también es un juego que hace mucho tiempo que le voy detrás. Por eso me bajé los emuladores con las ISO. Para poder probarlo más que sea. Y allí se quedó. Configuré un poco el emulador porque me sacaba una resolución muy baja. Pero ahora ya más o menos. Tumba de la Legión del Viento del Norte. Sobre esta tumba descansan diferentes objetos de la Legión del Viento del Norte. A juzgar por los nombres escritos en ellos, aquí descansan Hathor y Gunnarsson. This is the Northwind Legion grave. From the looks of it, it was dug recently. I don't know why you were buried here. But may the Pero que el viento guíe vuestra alma. Aphis. No hay nada. No. Judging by its direction, esta zona se ve bastante oscura, ¿eh? Por si vosotros lo veis oscuro. What a terrifying magical aura. Even the forest is filled with strange monsters I've never seen before. And if that's the case, the city must also be. No, don't think about that. I need to focus on completing my mission. Vale. Aquí sé que había esto. Trozo de plata. Y poco más. También la tengo bajado de ahí. Pero me apetece tenerlo. Aparte que es una saga que tiene juegos en Game Boy Advance, PlayStation. Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Yo hace tiempo que voy detrás de ellos, pero también ya te digo. No. Apenas se nota. ¿No subes? ¿No subes? Así. Ah, no. Así. Sí que sube, sí. Vale, aquí se cayó un cofre. Creo que hasta aquí sí que he llegado. Pero no mucho más lejos. Vale. Las cajas siempre hay que romperlas. Hostias, en Steam eso está a 60 euros cada juego.
sala. Hombre, 60 euros cada juego es mucho dinero, ¿eh? Es muchísimo dinero. Pero nada. Nada que no se pueda solucionar algún día. Y no le bajan mucho. Son 4 juegos que hay. 240 euros. Los 4. Si están a 60 euros cada juego. Vale, aquí hay un cofre. En Steam, no, en Epic. Las 3 de Kingdom Hearts. 1, 2, 3. Y otro que no recuerdo el nombre. Que me he liado con la plataforma. Up ahead. That energy's different from what I've seen before. Is it some sort of magic? Pues Kiwi me parece que los estaba jugando en la Play. Let us out of here! Why can't we leave? The Archon has ordered that anyone who wants to be dangerous must undergo strict. Quiero abandonar Aces. I didn't spread the magic curse! I have a past and proof of assets. You have to let me leave. Pero yo no tengo, yo tampoco. Yo tengo el PC y con eso me puedo dar con un canto en los dientes. En PlayStation baratito, 109 euros, joder. Magic? Una especie de magia. Is it something that happened in Aphis? Could it be related to the curse? There are so many incredible phenomena here. Adéntrate en las calles de Aphis. Yo no lo puedo romper. Joder, pues me molaría muchísimo, ¿eh? Poderlo romper. Tío, qué manera más tonta de cortar las calles, coño. Lo que pasa en PlayStation es que siempre sacan packs. Y es como la tercera remasterización que tiene el primero y el segundo. Pues sí. Stop right there. Wait, are you from Aphis? And from the looks of you. Pertenece a la Legión del Viento del Norte, pero una niña. You know of the Northwind Legion. Have you seen any others? No time for that now. You're coming. A ver si lo regalan algún día. Hostia. No creo, si era lo más caro que han regalado ha sido lo más Epic Legendary Edition. Ah, pues no. Arma martillo. Atestar potentes ataques. Pues no, no me he muerto. Hombre, y el... Bueno, a ver, si esto es Navidad se va. Hombre, también regalaron... ¿No fue el Grid Legends o algo así? Me parece. ¿Que lo regalaron de salida? She's awake. Good. We need to talk, outsider. El Grid Legends. What is this place? By the North Wind, you all look strange. Just who exactly are you? Are you Ephesians? Yes. También lo regalaron de salida, como aquel que dice. And it was I, Minerva, who gave the order to capture the North Wind Legion's men.
Fortunately for me, you're the one we encountered. Estoy por aquí. ¿Cocodrilo la primera? Sí. Y el guerrero pues me ha matado. What's an Aristoi? Easy now. Aristoi only means that we are of the noble class. What's your name, child? Hilda. 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 You came in the name of your country. El Grid Legends, to look for Commander Harold, yes. You went through my things? Calm yourself. There's more. Que también lo regalaron, me parece que fue de salida y está por unos 40-50 euros. You're also Harold's daughter. You? I'll take that as an admission. Moving on then. There's something I'd like to discuss with you. Roxanne, replay the echo. Pues Kugoth, el cocodrilo la primera. Pero el soldado no le he quitado ni media vida. Sí, en Amazon. En Amazon Prime. No, not luck. I came for you. It's comforting to see you out and about, but please stop any contact with Harold. He is of vital importance to me. Look at what you've made them do. Stop it, human. You brought chaos to the city. That is my intention. A ver si te gusta según antes. Lo poco que llevamos en mi canal me parece un juegazo. Qué rabia que no vaya a triunfar prácticamente nada. Va a triunfar más el Score, que está todo Cristo jugándolo, y el A Plague Tale Requiem, que este. You go too far, human. Release those outsiders immediately. Era el nuevo. Yo es que los juegos de coches no me llaman, aunque lo tengo. Sí, sí, el nuevo. El nuevo, nuevo fue. Our relationship is long, Harold. And as for Harold, he will not listen to you. He has no choice but to do what I ask. What's more. The outsiders are completely at my mercy. Is there any argument more clear? You can't help Harold, and you know it. He will not listen to you. To a certain degree, he is. Ya en 30 juegos, lo que no me gustó fue que dieran juegos indies. Perdón, no tengo nada en contra de los indies, pero no los conocía sin. Pero no los conocía sin poder. I think it would be best if we don't see each other again. Human! Father! What's the meaning of this? Simply put, your father's legion met with danger. Todavía no te ha salido ninguno nuevo. Insulto nuevo. Ahora, me digo con el nena cago. Any questions? Joder, dale la conclusión directo. So not only was my father threatened by this humanity, but they just came to investigate Aphis. How did it end up like this? Is that so? As I see it, your people shouldn't have come here in the first. I won't harm anyone. He matado al jabalí. Yo no sé si tú te enfrentaste al jabalí. However, the best thing for everyone is for all of you to leave as soon as possible. If you're willing to work with me, we may be able to end this disaster with the fewest casualties. ¿Qué opinas? If it means my father and fellow soldiers will be safe. Yo es que me lío a leer y con esta parte tiene como 20 minutos, pero me interesa y lo voy leyendo todo. Es que yo ya me lo leí, tío. Yo todo lo que son así preguntas aparte, si podemos evitarlas mejor, porque si no nos tiramos aquí media hora. Ah, vale, me lo salté. Pues yo me lo he hecho, a la primera. Y te daba una piedra. A partir de ahora puedes seleccionar con talentos los talentos que quieres desarrollar y dominar tus armas y capacidades preferidas. Gira al disco de talentos para cambiar la página de árbol de talentos. El refugio. Por los adeptos también. Minerva, líder de los adeptos. Pero la primera zona tiene las enredaderas, así que habrá que volver a abrir esa zona. Buscaré. Que yo me metí por las enredaderas, tío. Corriendo. Y te baja muy poco la vida. En un lado hay un cofre y en el otro apareces allí en medio del puente. Que cruzas por abajo. Vale, voy a dar una vuelta por el refugio.
Voy a dar una vuelta por el refugio. Que yo sé que hay un par de cosas. Tu Barça ha perdido. Qué mala que eres, Fermo, coño. Vale, aquí hay un altar que no puedo interactuar con nadie. Aquí hay una puerta que no me deja entrar sin permiso. Calla. Vale, mira, ¿ves? Como sí. Aquí hay una hoguera. Oh, wait a minute. Muy buenas, Kat. Muchísimas gracias por el follow. Tío, ¿y yo por qué tengo la cama apagada? Esto es lo que quería yo. Muchísimas gracias por el follow. ¿Cómo estamos? Hello. Feliz domingo. Muy buenas tardes. Whoa. Sorry, sweetie. Your appearance gave me quite a shock. Though I'm probably the one who'd scare you. ¿Qué te he asustado más? It's all right. No pasa nada. I'm not me scared. Asustado. You're pretty brave. Not all the adherents are so accepting. But you look pero tú pareces completamente imperturbable. Supongo que no eres una frustrada cualquiera, ¿no? Lo admiro. Soy Vulcana, soy la herrera. Y estoy a cargo de las armas y las armaduras. Soy bastante buena, la verdad. ¿Quieres verlo? Vulcana es la herrera del refugio. Utiliza la tecnología fesiana para mejorar las armas de Hilda y aumenta su poder. Vulcana también puede forjar accesorios protectores que suelen usar los afesianos. Esta contiene una magia capaz de reforzar las defensas de Hilda. Hey, sweetie, what's up? Fabricar accesorios. ¿Puedo fabricar algo? Oh, no tengo los materiales. Me faltan materiales. Me falta el mineral oricalco. Pero actualizar las armas sí que puedo, ¿ves? Fragmentos de mineral de lucerita. Voy a mejorar el báculo y la espada. ¿Qué es lo que estoy usando? El báculo está muy roto, ¿eh? Lo uso como un calvo cobarde a distancia. Ya está, ya no me da para mejorar nada más, ¿no? No. Thank you. El sello de los Oricacus. Hay un cofre por ahí también, si no me equivoco. Que me parece que está aquí abajo. Ahora iré a por él. Otro altar. Supongo que a la larga, encima lo admite que es calvo y cobarde. Supongo que a la larga nos dejará interactuar con más cosas. Salta. Aquí. Una puerta. ¿Puedo acceder? Esta puerta se abre desde el otro lado. Y hay un bichillo o algo, ¿eh? Hay un gatillo por ahí. Es que el báculo está muy roto. Y encima hace un montón de daño. Vale, el cofre que yo busco está allí. Que brilla desde aquí. Lo pillo, hablo con la jefe y nos vamos. Anillo de calamidad. ¿Me quita algo de lo que tengo? Buah, me da más. Los cojones. Ya no nos da nada. Este objeto parece ser antigua reliquia, aunque se llama anillo. Casi parece más una criatura... u órgano. No se puede recibir experiencia. Sí, los cojones. Vale, vamos a hablar con la tía esta. Vamos a hablar con Minerva. Y avanzamos, que nos liamos. Yo no entendí esos objetos. A lo mejor tiene importancia luego. O según la zona, o yo qué sé. Yo qué voy a saber. ¿Dónde está Minerva? No, por aquí no es. ¿Cómo se copia el Dark Souls? Lo de no se abre de este lado. Y lo del anillo de calamidad. ¿Te puedes creer que no he jugado nunca a un Dark Souls?
Lo más parecido a un Souls que he jugado han sido juegos de este estilo. ¿Qué opinas del refugio? It's a solid base. I'm all ready now. Good. Then come. Let's talk about our deal. What's there to talk about? Y lo que he jugado así más Souls ha sido el Sekiro, que también lo tengo por ahí. Curse that has haunted this city for a thousand years. Fortunately, I have a few echo stones here that buy. Es una experiencia de los Souls. Y me quería comprar el Elden Ring. With these echoes, we can deduce where they've been and what they're planning. However, you won't give me them for free, right? Indeed. Until I can guarantee you won't cause any threats to the adherents. A ver si este año me regalan todos los días en diciembre. Y lo regalan, ¿no? El Elden Ring. Sería la hostia. All right, it seems I don't have a choice. At least I'm interested in you all and this city. Yo qué sé. Your curiosity truly is extraordinary. Is there anything else you'd like to know? Si no podemos ponernos en manos a la obra. Vamos, manos a la obra. I'm ready. Now, how are we going to cooperate? Con lo feo que es el juego, súper entretenido el Elden Ring. Let's start from the simplest part. Since you dared to sneak into Aphis alone, I'm sure asking you to enter. El año pasado no lo hicieron como el pasado de dar juego. Let's take this to the war table. I'll explain. Me parece que daban, sí, daban un par de juegos, un juego mínimo todos los días. Pues esto es el mapa. Hay mucho que explorar, ¿eh? El año pasado dieron todos los días. First, you need to go to the Black Street. Primero debes ir a las calles y encontrar la piedra de transporte que robaron los hacha de guerra. No hace tanto, uno de los hombres de Varad se le quedó durante un saqueo. Debemos recuperarlo. Los hacha de guerra tenían un poder difícil de ignorar. Se llama Señor de las Calles Oscuras. No llames la atención durante este encargo. Si Varad advierte la presencia de los adeptos, tendremos problemas. Cuando te hayas preparado, ve a la entrada de las Calles Oscuras en la alcantarilla. Quinto, el mercador de información te dará más datos sobre la piedra de teletransporte. Once you're ready, go to the entrance to the Black Streets in the sewers. Quintus. Que sí. Take this glimmer. It'll help light your way. Un destello. This is magic. La máxima dificultad te he puesto. Tengo que mirar si puedo subirlo ya con la partida empezada. Follow the passage on my left and you'll see the entrance to the sewer. If you follow the sewer, you'll arrive at the entrance to the Black Streets. That's where we've arranged to meet Quintus. All right. If there's anything else you'd like to ask about, you can come to me. Con Bion o con Roxanne. Got it. Please speak. Time is of the essence. Vale. El destello puede iluminar alrededores. Si lo has asignado a un botón rápido, puedes usarlo para sacar o guardar el destello. O puedes usarlo directamente sin nuevos objetos. Vale, tengo que equiparlo. Joder, quiero equiparlo tú. Aquí. Como le dijiste, correcto. Así, pues no lo recuerdo. Igual eran juegos que ya habían regalado. Por eso no lo tengo en mente. Sí, eran muchos juegos de los que ya habían regalado. Vale. Aquí está. Por aquí se van las calles oscuras. No te quitamos el ojo de encima, forastera. Puerta abierta. Acueducto abandonado. Hay aquí. Pues no hay nada. De momento todos los caminos han sido girar a la derecha, ¿eh? Mientras mantienes pulsado RT, pulsa B. Los saltos te permiten a Hilda superar determinados terrenos, pero ten cuidado de que no pierda el equilibrio. Hilda, mira dónde pisas. Vale. Cogemos carrerilla. ¡Y una mierda! No llegaba. Ah, mira. No hay ninguna. Ah, sí. Uy, aquello de allí. Allí brilla algo, ¿eh? Un saco. Daga arrojadiza. Me pega una buena hostia. Me ha bajado un cuarto y medio de vida, tú. ¿Hay algo aquí? Está en el otro lado. Ah, lo puedo coger. Esquila de Térica. Térito.
Esquirla de Térita. Joder, ni leer ya. Vale. Uf. Me había equivocado de botón, tú. ¿Puedo apagar la luz? Ah, sí. Se puede apagar. Puerta abierta. ¿Habrá algo aquí abajo? O es que podía subir desde allí. Podía subir desde allí. Me cago en la leche, macho. Tío, ¿en serio? Qué gilipollas más grande, coño. Esto. La lucecilla esta que vuela a nuestro lado. La luz es la hostia. Yo creo que la voy a llevar siempre. Aquí acaba la alcantarilla. Se supone que debemos meter. Es cuando enciende la luz. Cuando la enciende y cuando la apagas. Algo ha pasado en Quintus Storage en las Black Streets. Necesito ir a ¿Ha pasado algo? He just left this and ran. And what's Quintus Storage? Should I tell Minerva, or should I ask around the Black Streets to find where this Quintus Storage place is? Que tengo que volver para atrás, los cojones. Yo tiro para adelante. Mira, aquí está la zona esta, podredumbre esta. Que yo me la juego. ¿Ves? Quita muy poquita vida. Me tomo un bálsamo y recojo los del suelo. Ah, había tres más. ¿Se abrirá? Esta puerta se abre desde el otro lado. Tío, qué mala sombra tienen, ¿no? Uy, ¿y esto lo podré cruzar? No. ¿Me la juego y me meto? Pues yo por ahí tampoco pasé. Digo, bueno, el juego te dará algo para explorar después. Supongo. Supongo que nos dará algo. Y efectivamente, te lo dan. Vale, que por aquí de momento no puedo pasar. Vale, pues así no me la juego y me meto para adentro. Más de lo que me he metido ya. ¿Hay algo allí? No. ¿Y aquí? Ah, una hoguera de estas. Vale, partida guardada. El gueto. Lo que no me han dado aún es el viaje rápido entre conductos, hogueras. Y ya llevo unas horitas. No soy masoquistas. Incitación. Sí, son conductos. Porque hemos perdido gente suficiente. Porque esa maldición nos ha hecho sufrir lo suficiente. Vea lo que ha hecho Eumides. Esto es lo que nos pasa por fiarnos de Aristo. Si esto prende la llama de la resistencia en nuestro interior, ya sé qué es lo que falta. Armas para luchar. No me refiero a instrumentos para matar, valor o alcohol. No hablo de armas más devastadoras de todas. La estrategia. Una estrategia sólida que garantice el éxito de nuestra revolución. Que devuelva la estabilidad y la seguridad a las calles oscuras. ¿Confiáis en mí? ¿Queréis que os ofrezca una respuesta? ¿Que os devuelva la esperanza? Puerta abierta. No hay nada por aquí. Que ya que estamos puestos a investigar, ya no me viene. Ah, pues sí, mira. Trozo de plata. ¿Esto lo puedo romper? No. Sí, sí, se llama conductos. Pero si no se parte, cachorro. Bueno, pero lo importante es probarlo 40 veces. Hey, ma'am. Spare some stardust. Ah, pues sí, hombre. What?
stardust. Please, I have nothing, but Murad won't give me any stardust. Hey, wait! You're an outsider! No! Hey. What? You useless piece of trash! Basura inútil, solo sirves como comida. Pareces nueva por aquí. Pues qué mala suerte. ¿Qué no? A tomar viento, cabrón. Joder, es que me encanta el maldito juego. A ver si no nos pasa como a Emi, que se pasó por el directo y dijo que lo abandonó. Hombre, yo abandonarlo, no creo. ¿Que haga los directos más salteados? Pues sí, eso sí que me lo creo yo. De mí mismo. Revisar. Documento del registro de esclavos. Los esclavos o quienes desean convertirse en esclavos para servir al bazar deben registrarse primero y presentarse en las oficinas administrativas. El periodo de registro se cerrará a principios del mes que viene. Arconte de los civiles. Serim. Se podría decir que hizo Emi. Que hizo Emi, hizo un cubo. Exacto. Mira, nunca mejor dicho. Bienvenidos a las calles oscuras. Barato os permite disfrutar de una vida justo aquí. Tranquilos. Aquí a nadie le preocupa de dónde eres. Tú, quítate el abrigo. Y tú la bufanda. Para que Barato os dé el polvo estelar, debéis entregar cualquier objeto de valor. ¿Qué hacemos? No quiero pelea. No tenéis que pelear, pero a partir de ahora tendréis que entregar objetos de valor de vez en cuando. Oro, joyas, obras de arte, todo vale. Tengo todo el bazar de Arges. Tengo que volver. ¿Me acompañas? ¿Acompañarte? En esta época caótica, ¿qué va? Tendrás que ir tú solito. Imposible. Pero esas cosas han dejado de tener valor. ¿Por qué las queréis? Eso no es una extorsión. Uy, uy. Restablecer cuando... Pues largo y buscad a otra persona a la que aferraros. Si no os vais, os mataré y serviréis de comida para el resto. Circulando. Sí, se ha marcado. Vale, el elixir del lucero del alba. ¿Puedo saltar a algún sitio por aquí? Es que Kuo, tú los dejas todos a medias. Ya no. Eso lo tendremos que comprobar. Fermo, no seas mala, deja al pobre Kuo. Yo he hecho lo mismo. Yo empecé el God of War y se quedó allí a medias. Buah, si salto para abajo. Me puedo pegar los que padre, ¿eh? ¿Cómo que mala? Hombre, estás presionando al muchacho. Déjalo que respire. Están hablando por WhatsApp. Pues Kim, te vas a operar. Pero tú eres grande, Chos. No tanto como este que me he cargado. Uf. Uf. Tío, no llega desde aquí, en serio. ¿Qué puta mierda de poder? Que es magia y no atraviesa ni la madera. Es grande. ¡Uy, va! ¡Qué cabrón! Revisar, no puedo revisarlo. ¿Por qué? Ah, porque me están atacando. Alguien me está disparando algo, tú. El grande os lo confirmo. Mañana me toca darle a Ezio. Veréis cómo ahora empiezo
los empiezo a terminar. Y no por molestar, es una pregunta. Que la última vez que me pasé estabas con el FIFA. Mineral de oricalco. ¡Joder! Tío, alguna le voy a dar, ¿no? Desde aquí. Una le he dado. Bien, coño. Nota de aviso. Quienes deserten, las hachas de guerra se les tratará como una amenaza para el orden dentro de la ciudad y serán purgados convenientemente. Marvel, arconte de la legión. Eso no es una pregunta. ¿Pero tú estás atirándola o qué? Yo estaba atirando al tío aquel que estaba arriba. Cartel de reclutamiento para la Academia Ponte. Un antiguo cartel en el que solo siguen pudiéndose leer un par de palabras. Parece un mensaje en el que se anima a los esclavos y a los pobres a ingresar en la Academia Ponte. ¿Qué failer soy? Tenía la pantalla de medias y solo veía la mitad. ¿Puedo lanzar magia? Es que escucho un ruido que suena igual a las alertas de mi teléfono y me estoy volviendo loco. Sí. De poder puede. Se escucha. Ya verás como tampoco debe ser muy complicado en esa dificultad. Y con una... ¡Olo, olo, 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 olo! ¡Olo, olo, olo! Yo con una más baja y los enemigos normales son un paseo. Hombre, estos son un bastante paseo. Que te pegan hostias igual. También. Pero por eso me arrepiento. Otra cosa es que cuestan los bosses, que eso mola, pero la exploración se convierte en un paseo. Vale, aquí me lo he cargado y aquí está este. No sé cómo me lo he cargado sin verlo. No sé qué me ha dado. Yo sé que había algo. Vale, y está el cabrón este que me ha tirado un cóctel molotov desde aquí arriba. Te vas a cagar. Tomar viento, cabrón. Daga arrojadiza. Pero claro, comparado con los Souls, todo es un paseo. Pues sí, la verdad es que sí. A ver qué hay por aquí. Vale. Si me bajo aquí... ¡Hostia, que se...! Vale, aquí por el pasillo este que hay. Aquí puedo ver, pensar... Ah, sí. Si busco a vivo o muerto. Crímenes, comercio ilegal de esclavos y joyas. Al pie un pequeño texto que reza. Se han derogado estos crímenes y ha expirado la recompensa. Tío, qué guapo. Mira, parece Harry Potter, tú. Yo supongo que serán los creadores. Muralla, ciudad interior. Pared medio rota. Tesoro seguro. Mira, ¿ves? Símbolo de Rodos. Sacos. No se han esforzado mucho, ¿eh? ¿Qué pretendes? Acueducto abandonado. Está cerrado, tío. Ah!
tomar viento los dos. Trozo de plata. Aquí esto también está cerrado. Todo se abre desde el otro lado. No te dan opción a nada. Más o menos. Golpe con escudo. Tengo un punto. Esto que me da. Hombre. Santúa viento norte. Crea una zona que mejora tu estabilidad y será menos probable que los ataques te interrumpan. Ajuste de habilidades. Bien, ya tenemos otra. Y encima a ti, que te gusta el Elden Ring. Yo me lo voy subiendo más o menos. Uy, va. Y murió. Hay dos perretes. De sobras. ¡Aló, papayera! Tú le pera con la papaya. Parece que no se entiende. ¿Será uno de los monstruos que han creado los Ethus? Hostia, te he subido un montón allá abajo, ¿no? Experimentos que sean fuera de extinción. ¿Cómo? Ah, qué interesante. Parece que quiere trabajar para mí. ¿En serio crees que esta cosa trabaje? ¿Acaso te molesta? Vara no rechaza a nadie, no le que le pida ayuda. A partir de ahora trabajes para mí. ¿Qué trabajo te encomiendo? ¿De centinela, quizás? Tienes que saber que nadie quiere trabajar con ese monstruo. Ni siquiera sabemos si se come a la gente. El monstruo lo hace muy bien. Yo no me como a la gente, idiota. Y como lo metes es real, que no se come a nadie. ¿Alguna pregunta más? Ya, pero... ¿De qué tienes miedo? Yo creo que es un monstruo, pero la mayoría de los monstruos nos parecen más a ti o a mí. Los verdaderos monstruos tienen buen aspecto, llevan ropa elegante y hablan con palabras hermosas, pero luego son los que siempre te comen. Si no los temes a ellos, ¿por qué te da miedo esta pequeña criatura? La decisión está tomada. Que vaya de patrulla. Estoy seguro de que acabarás siendo más valioso. Vale. Sí, o sea, conforme vas subiendo la parte de esta de aquí de ACN, que es el arcano, te suben mucho más las habilidades y los atributos. Vale, a ver. Folleto sobre las políticas de resonadores. Para asegurar la igualdad de derechos y otorgar acceso a un futuro más brillante. Vale, antes de ir por arriba, porque yo sé que es por arriba. ¿Puedo saltar aquí? ¡Uy, va! Que me he soltado de una, tú. No. Vale, aquí había un tío que lo he visto desde lo lejos. No importa, ¿has visto Santa de los Caballeros Oscuros? La Santa de las Calles Oscuras. Tienes que conocerla, está más abajo. La Santa es la persona más amable del mundo. Incluso viene a mi casa para darme polvo estelar. Por los tres jamás olvidaré el tacto de sus manos.
Quería darle un obsequio, como agradecimiento, pero me cuesta caminar. ¿Puedes dárselo de mi parte? Claro. Gracias. Si pudieras, cuéntame qué parece real. Yo me encargo. Un tío rosa. Mira, y aquí hay un cofre. Fragmento mineral de lucerita. ¡Ay! ¡Uf! ¡Uf! Casi me pego la hostia, padre. ¡Ah, esto es enorme! Mira, allí hay otro oico de estos. Todo esto tengo que investigar. Mima. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y no puedo cruzar por aquí? ¿Ni cambiando de arma? No puedes. Teletransporta al usuario al conducto de refugio. Este objeto se consume al completar el teletransporte. Vale, un punto de atributo. Pues tengo cosillas, ¿eh? Por la maldición. Todos se vuelven así. Y necesitan el polvo estelar para sobrevivir. Minerva, Roxanne también están así. Pero tío, no hagas spoiler, cabrón. Vale, si salto de aquí me pego una hostia. Aparcado. Vale, aquí hay un bar. Cabrón, yo sí te había explicado Minerva antes de esto. Pero es que yo no me lo he leído lo de Minerva. Tienen como un movimiento raro los enemigos que vienen de lejos. Recuérdame. Vale, esto es para ir hasta la zona principal. El pescadillo está allí. Me dice que vaya por el bar. Vienen de arriba. ¿De más arriba? No, más arriba no. Tiene que ser por aquí. No me deja marcarlo. Ah. Mira, décimo. ¡Hostia! Y ya está, y me he quedado más ancho. You're Quintus. Ah, thank you, kind stranger. I am Quintus. You saved me. I am forever in your debts and at your service. Good. Bien, los adeptos. Para pedirte que respetes tu palabra y me digas dónde está la piedra de teletransporte. The adherents sent you. So they brought in an outside. Please, cuéntame más, amiga. No, just tell me what I need to know. Oh, that's... I see, friend. How can this humble servant be of service, friend? Preguntar por el paradero de la piedra de teletransporte. According to the plan, you're to tell me more about the shifting stone. Y después la despistada soy yo. You certainly are serious, friend. But the situation has changed. De que alguien quería la piedra de soporte, así que la sacaron de su almacén. Do you know where? Within their a su fortaleza, pero no puedo entrar allí sin más. You worry too much. Te preocupas demasiado. So, what is your plan? It's clear ya veo por qué te han elegido la señora. Qué fuerte. So strong. We should creo que deberíamos ayudarnos más mutuamente. What do you mean?
¿Por qué dices eso? Que una vez que contase con la piedra de transporte podrían entrar y salir del refugio libremente. Además de suministrar información, a veces vendo artículos. ¿Te encantarían, amigo? De tal promesa. Era un acuerdo privado. Es lógico que no tuviese tanto la información, amigo. Genial. Yo sigo avanzando. Encontraré un lugar en el que esconderme. Preguntar cómo comerciar viendo tantas bandas. Conclusión. Just tell me how I can get into their encampment. Leave the rest to me. A tomar viento. They've probably raised their security by now, but luckily I'm here. Follow the tunnel behind me to get inside the inner city rampart. Esa zona estará menos vigilada. The inner city rampart was once held by the Legion, but pressure from other factions forced them to withdraw. Now, the Warrocks have taken it for themselves and built multiple passages. You can use them to get behind the encampment. So this will put me behind them. That's right. Pero la muralla de la ciudad interior es un lugar muy oscuro. Los forasteros and outsiders don't have vision as good as ours. Además, parece que hay muchísima harina de hace mil años. Ten cuidado, es muy inflamable. Flour that's been around. Sí, porque también está maldito. Indagaré un poco para ver si descubro dónde escondían la piedra. Después de todo lo que ha pasado, ¿quieres acompañarme? Ya son ganas. Bueno, arrasaron mi tienda. No me importaría salvarme con algo. Además, tú irás delante. Por cierto, tengo una cosita para ti, amiga. Why are you giving it to me? Please, friend. No pongas cara de sorpresa, es algo muy valioso. Seguro que te vendrá muy bien. Encantita elemental. Puede intercambiar los elementos de tus ataques usando la encantita elemental. Cada enemigo es vulnerable a un elemento concreto. Procura sacar más ventaja en combate combinando con los elementos. One more thing. I piled up some obstacles to block the war axe. Oh. You can just clear them as you go. Esto de fuego. ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! Ya me han hecho el hombre más feliz del mundo. O sea, esto es la pollísima, tú. Cara de tiro fuego. Hola. Ni sabes cuál es. Sí, Fermo es un desastre. Y muy desastre. Con eso, adiós enredaderas. Por eso quería esperar a volver a la primera zona. Amigo. Pues yo he tirado para adelante con dos cojones y que sea lo que Dios quiera. Vale. Cuando acaben de ocuparse con el cinto ahí arriba, diles que vuelvan conmigo inmediatamente. Ya, este cabrón subirá. O sea, me espera abajo. Ah, me espera abajo. Vale, activo el portal. Pero hasta el viaje entre conductos, nada. Voy a descansar, aunque vuelvan a aparecer los enemigos. Pero será de una de las pocas maneras que recuperaremos la salud. A mí me dejas solo con esto y te destruyo media ciudad, ¿eh? ¿Y aquí cómo subo? Supongo que me dejarán hacerlo desde arriba. ¡Ese! Y se marchó. Y a su barco le llamó libertad.
¿Qué pasa? Escucho ruidos detrás mío. Ah, no. ¡Hostia! Que me ha dicho que eran inflamables. Eres gilipollas. La suerte que has tenido que se haya caído. Tío, la que he liado, ¿eh? ¡Hostia! ¡Joder! ¡Precho! Tío, que yo voy a mi puta bola. Eso es más típico que lo haga yo, no tú. Bueno. Mira, por allí viene otro. Vale, puedo ir por aquí, por allí. Voy a echar un vistazo aquí detrás. Trozo de plata. Tío, que yo también tengo derecho a liarla, ¿eh? Vale, ¿se abrirá? Sí, se abre. Bien. Vale. Si hago esto, bueno, nos quedamos a oscuras, ¿eh? Y es que ya no me fío, ¿eh? Me puede salir cualquier cosa de cualquier rincón. Mira, ¿ves? Lo sabía. Es que encima los he escuchado bajar. Eso es más típico. Se lo ha currado Minerva con el ente. Es la hostia. O sea, yo ahora mismo lo apago. Y aquí no se ve una mierda, ¿eh? Vale, ¿y estos de dónde coño han bajado? Ah, de aquí arriba. Interesante. Encima no consume nada y es infinito. Vale, entonces supongo que es por aquí. Joder, ¿para qué lo hago desde tan cerca, tío? Y me lo tira en la cabeza. Mira tú, lo hubiese podido reventar y hubiese salido aquel volando por los aires. Vale, métete otro bálsamo. Yo me pensaba que serían más escasos los bálsamos al ser así el juego más complicado, pero que va, ¿eh? O sea, hay bálsamos por todos los lados. Que te dan menos cantidad también. Por si acaso. Espero que en esta zona no quite más vida la magia azul. Hombre, de momento el fuego quita más que la otra, ¿eh? Vale, aquí que hay. El gueto. Es que quiero recordar que yo comparé uno con eso. Ah, amigo. Trozo de plata. Bueno, no sé, ahora lo comprobaremos. Mira, es con este.
llega. ¿114, eh? 113, 129, 176. Quita más este. Y este tiene de radio de explosión. Vale, se tiene que ir por allí. Ya veo el pescadito azul. Uy, ¿aquí qué hay? Hola. Buenas tardes. Me he colado en una casa. Vale, pues... pues no hay nada. ¡Uy! Un papelito. Fragmento de una comedia. Un día un cliente acude al barbero para cortarse el pelo. El barbero pregunta, ¿cómo quieres que se lo corte? El cliente responde, en silencio. Hijo de puta. ¿Qué chiste más malo? ¿Forastera? ¿Qué haces? Soy un dramaturgo, no tengo polvo estelar. ¿Para qué robarme? Cálmate, no quiero hacerte daño. ¿En serio? ¿Por qué no te creo? Puedes quedarte fuera, pero no entres. Ah, y no cojas las cosas que veas por ahí. Son mías. Pensaba que eras solo basura. Es basura, pero para mucha gente. La basura que escribo es un tesoro. Y son mis cosas, así que no las toques. Ah, y me llamo Crates, que no se te olvide. Ah, vale, Crates. Vale, esto de momento lo dejo. Y ahora déjame hablar entre mis cosas. Supongo que a la larga, hablando con gente, descubriremos más cosas. Pero ahora vamos a lo que vamos. Es que si no, tío, nos tiramos un montón de rato hablando. Vale, aquí no hay nada. Allí hay un cabrón de aquellos sentados. Está el tío del puente. Bien, he subido un nivel. Revisar. Folleto electoral pintarrajeado. Este viejo folleto electoral está todo pintarrajeado. Se puede distinguir la frase "queremos verdadera igualdad" junto a la firma del senador Eumides. Es verdad. Yo en este seguiré haciéndolo igual, leyéndolo lo máximo, aunque se haga pesado. En el Assassin's ni lo coleó todo. Bien. Ya me he abierto un atajo. Vale, voy a seguir investigando por aquí. Pero es que en este también toman eso de los souls. Te van contando historias a raíz de leer un porrón. Por decir leer, que tengo que volver al vicio de leer, que lo tengo aparcado. Diario anónimo. Barate sonero, las calles oscuras no deje. Vale. O sea, si cogemos todos los papeles, vamos bien. ¿Qué te he visto? Se busca vivo o muerto. Crímenes, asesinato y comercio ilegal. No sabemos quién es. Vale, allá arriba hay un pequeño botín. Muralla, ciudad interior. ¿Yo he venido por aquí? No, no. Ah, mira. Una hoguera. Voy a mejorarme un poco esto. Y yo, no creo que te sorprenda, pero tengo un libro a medias de San Anderson. Estoy a full cómics ahora. También es leer. Vale, ¿qué me dan aquí? Este ya lo tenía. Bendición astral.
Vendaval limpio. Crea una zona donde se potencia el daño. ¿Lo he equipado solo? Sí. No, no tengo más ventajas. Ya casi es todo fantasía. Vale, aquí sí hay una hoguera. Qué cabrones, me disparan desde arriba, ¿eh? Uy, mira, ¿eh? Pedizco de polvo estelar. ¿Voy por abajo? Campa ancha de guerra. Sí, pero esto de aquí arriba, ¿cómo coño lo cojo? No. Es que sé que si salto, lo mismo me muero. Porque yo no puedo acceder a ningún sitio. La puedo liar pardísima, ¿eh? Voy derrotando enemigos como si no hubiese un mañana. Y voy avanzando. No sé si voy bien, si voy mal. Si voy por donde... Bueno, mira. No sé si era por aquí o qué, pero... Lo de la hoguera no nos quitaremos nunca a los subconscientes. Creo que es el tipo de juego. Sí, tal cual. Yo le llamo hoguera a todos los puntos de guardado de los juegos. Y al polvo estelar alguna vez se me escapará a llamar los almas. Yo almas no. Porque ya te digo que Souls no he jugado ninguno. Pero lo de las hogueras ya es por de costumbre. Vale, ahora ya sí que tiene que ser por el puente. Dios, que... Por aquí hay mucha cosa que investigar aún. Me voy a investigar un poco. Tómate un bálsamo. ¿Puedo ir para arriba? ¡Uy, va! Tú hiciste lo mismo, ¿no? Investigar. Es que encima tengo que ir por aquí, ¿sabes? O sea, me hubiese podido ir para el otro lado perfectamente. Me ha tarado aquel. ¡Tarado! Uf, casi le pegó una hostia, ¿eh? A los sacos estos. Vale, si esto me lo marca por aquí, señal que tenemos que seguir por aquí. Pues así puedo cruzar el puente e investigar por allí. Porque esto es por aquí, por el otro lado. Ermita de la Santa. Tú eres demasiado, sálvame, por favor. El discurso del resonador. Today, our concert.
Serene and I are excited to announce that a new era. Hacer el comienzo de una nueva era. La libertad es el símbolo de verdadera riqueza. Y estas luceritas nos acercan a nuestro objetivo. A partir de ahora, quienes carezcan de ciudadanía recibirán una lucerita como regalo. Pueden reemplazar el fuego para que no tengáis que encenderlo nunca más. Queremos que todos sepan que este es el comienzo de la reforma y que en el futuro distribuiremos más lucerita con diferentes funciones. Gracias al programa de resonador creado por Alarcón Tesserín y por mí, la comodidad y la libertad dejarán de ser exclusivas de los Aristori. Colocaos aquí, en fila. No empujéis, amigos. Podéis inscribiros todos. Vale. Yo todo lo que pueda me pierdo a investigar, pero es verdad que a veces te sale solo aumentar el ritmo si piensas que hay gente que está viendo y se puede aburrir. Que no tendría que ser así, porque van a estar igual. Y si tú te diviertes, al final se divierte la gente. Y como entre media se va hablando de mil cosas, tú explora. No, no, eso estoy haciendo. Yo estoy explorando. Rezar. ¿Qué me han dado? No pasa nada. No pasa nada. Bueno, supongo que más adelante tendremos que volver, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Que casi la lío pardísimo. Se mueve el cabrón, ¿eh? O sea, le estoy pegando aquí un montón de... Estoy tirando aquí un montón de mierdas. Uy, va, de la que me ha liado. La que me ha liado, a mí me pasa. De repente digo, voy a darle caña. Y paso a explorar los juegos con lo que me mola. Es que ya sabéis que soy de explorarlo todo, tío. Vale, aquí hay un cofre. No hay nada más, ¿no? ¡Ah, mira, amigo! ¡Amigo! ¡No! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado Paco! Dios, le va a quitar la plaza de la exploradora. Ha matado a Paco. No, tío. Es la primera muerte en todo el puto juego. Aquí hay un cabrón. Bueno, estaba cerca del conducto. Sí, eso sí. Pero me ha matado, tío, que es lo que más me jode. Que me haya matado. Aquí hay uno que está medio acostado. Vale, luego está el cabrón este del puente. Suerte que aquí no te hacen ir a por tus cosas. Sí que es verdad, que le duele más. O sea, al crear la mierda esta,
Hola. Hola. Cabrón. Una vez me matarás, dos ya no. Mira, un dragón de tres cabezas. Con una cabeza menos. Recuérdame. Me ha dicho Kat que quería hablar, pero que le pedí verificar el teléfono. Ah, porque tengo puesto lo de la seguridad. Es verdad. Porque como hubo una temporada que había muchas cuentas bot, yo lo hará, supongo. Pero eso no ha podido saludar. Dile que lo siento muchísimo. Lo siento muchísimo, Kat. Es que es una protección que te recomenda, me recomendaba Twitch poner. Porque hubo una temporada, que es lo que digo, había muchas cuentas bot y decidieron ponerlo de esta manera, que tú lo pudieses configurar para dejarlo así. Hostia, qué putada, tío. Qué mal me sabe. Ya ni me acordaba de eso. Vale, ahora ya sí que me tengo que ir por aquí. Pues voy a descansar. ¿Baja o no baja? ¿No quiere bajar? Pues yo me voy a explorar para abajo. ¿Escalas? Sobre todo no pulsemos la B, que si pulsamos la B se suelta. Bajando las escaleras no me deja cambiar el poder, tú. Dos cofres, ¿eh? Guau, tendría que ser a dos. Que se me coma un cofre. ¿Qué me han dado? Fragmento de mineral de lucerita y... ¡Uy! ¡No sé para qué lo digo! ¡Mierda! ¡Hijo de puta! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, tío! No sé para qué lo he dicho. Tenía que ser Other Souls, que sabe que se me coma un cof. ¡Pap! ¡Premio! Me cago en la leche, Merche. ¡Qué puto desastre! ¡Qué puto desastre! ¡Dios mío! Segunda muerte. Bueno, pero ahora ya sabemos que está ahí el cofre aquí. Me pasó igual. Dios, qué cabrones, ¿eh? O sea, la esencia del puto cofre no la han quitado en ningún momento. Vale, he visto una bolsita con una mierda allí en medio de las vigas estas. ¿Se puede saltar para el lado? ¡No! Hostia, menuda torta me he pegado. ¡12! ¡12!
No, 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 no. Accesorios. Hostia puta, tío. Qué cabrón. Y yo dije, bueno, ahora ya sabemos que hay que pegarle los cofres antes de abrirlos. Y en el siguiente que me encuentre lo abrí sin pegarle. Muy yuto. Hostia puta, tío. Qué cabrones, eh. Súper bien pensado encima. Oh, oh, que aquí hay un... No está al estilo Harry Potter. Accio, saeta de fuego. Allá abajo hay algo, ¿eh? Lo veo desde aquí. ¿Qué me tiran piedras? Pues duelen, ¿eh? Voy a probar. Sí. Oye, aquí hay plantitas. Hostia, ¿y esto? Huevo reluciente. ¡Ay! Ya no me fío de nada, ¿eh? Vale, aquí hay maderas. Menos con esto hacemos luz. ¿No? No. Uy, ¿esto? La marca de la bolsa me resulta familiar. Must belong to Quintus. I'll give it to him when I get a chance. Cuando sea posible. Vale, marca de almacén de Quintus. Hostia, pues he encontrado una buena cosa, ¿eh? Mira, ves, y aquí arriba hay un saquito. Pero ¿cómo llego yo allí? O sea, ¿cómo salto de la escalera para allí? Hmm. No sé. Que lo haga lo yolo. Salte por aquí. A los Dark Souls, primo. Pues sí, era lo yolo. Joder. Bueno, poco a poco. Vamos. Escaleras. Trauma para la vida. Si tampoco fueron tantas. Tampoco fueron tantas escaleras. Exagerá. ¿Qué subimos? ¿50 escaleras? ¿Habrá muerto? ¿Qué va? ¡Hostia! Él no sé, pero a mí...
Me ha dolido, ¿eh? ¿50? Más. ¿Qué fueron? ¿200 escaleras? Si nos lo tomamos encima con toda la tranquilidad del mundo. Que yo te decía, cuando quieras parar a descansar, paramos, ¿eh? Ya sé que soy una exagerada. Vale, por aquí puedo seguir investigando. ¿Esto se abrirá? La puerta se abre desde el otro lado. Qué extraño. Tío, qué poco me gusta. Vale, subida de nivel. Vale, este cofre es sano. Fragmento. Uf. Paso rápido. Sustituye tu acción rotatoria por una acción evasiva rápida con menor duración de inmunidad. Y se van a tener. Lo vamos a tener que ir subiendo todo igual. Recuérdame. Mira, ¿ves? Gracias a esto hemos averiguado que había enemigos aquí. ¡Amigo! Ya hemos desbloqueado la escalerilla. Vaya que va de 2 kilos, me voy a pedir hoy. Joder, cabrón. Tú encima aquí, restriégalo. Pues hace muchísimo que no me como un kebab, ¿eh? Yo cuando iba al kebab, le decía al hombre aquel: tú, que ya sabes lo que me gusta. Un solo carne con salsa picante. Y aquello era una bestialidad, tío. Tengo una tienda de kebabs aquí. Yo le decía, un duro, un solo carne. Fue ahí, y ya podía pesar 2 y 4 kilos. Finally in. I have to tread carefully now. Frente a casa, no 50 metros. Hostia, tío, que me ha pillado. Ves, en lo que Chusepo te llega aquí en 2 horas, yo te llego en 4. Ya veré la foto, yo lo comento. Pero es que han abierto uno nuevo aquí que son bestiales. Aquí la gente no tira mucho de eso. Tú también paras mucho, hablas. Bueno, yo me comí todos los diálogos, eso sí. Que tú los habías leído ya.
Hostia, el perrete este. No sé, es que lo mismo lo tengo que liberar de alguna forma, ¿eh? ¡Hostia, hostia, que me quemo! Tú, tú. Bomba cargada. Oh, ¿y si le tiro una bomba? ¿Y si le tiro una bomba de estas? ¿Eso estaba así en mi partida? Yo creo que no. Pues no, no le hace nada. A saber. Y saquitos, me ha caído un saquito de arriba antes. Soy décimo, mano derecha de Lord Barat. Primero te mataré, luego destrozaré a Kino. Joder. Te vas a cagar. Lo acabo de comprobar por curiosidad en mi directo. Si estaba igual el perro, quizás si habrá que hacer algo con él o algo más adelante. No me fijé yo aquí. Dios, es que me ha extrañado mucho ver allí el perro aquel. Mira aquí, ¿no? El quinto. Wow. Espléndido. Podría sacar rápidamente. No he venido, pero mi misión es entrar, coger la piedra detrás del fuerte valor. Ya, pero la fuera escena no tendría que ir a ustedes. Te será mucho más difícil pasar que has matado a Deathly. Eso es mejor tener más opciones a la hora de cumplir la misión. He oído algo que debería saber. No ha sido difícil, amigo. Hay mucha gente dispuesta a dar información a cambio de un pequeño incentivo. Después de todo, Barat es demasiado popular. Solo necesitas informadores de confianza, métodos de investigación flexibles y mucho cuidado. Amiga, no me digas que acabas de empezar a apreciar mis talentos justo ahora. Siendo justos, la primera vez que quise reunirme contigo, me dejaste plantada. Por favor, dame algo de tiempo y demostré mi valía. Si tan malo es Barat, ¿por qué no lo han derrocado ya? Quienes pueden derrocarlo se mantienen impasibles. Los que desean hacerlo no tienen la fuerza necesaria. Sinceramente, los adeptos de Minerva pertenecen al segundo grupo. La muerte de Barat les daría un gran ventaja. ¿En serio? No sé. Minerva me dijo que no llamase la atención. ¿Es que no lo ves? La señora no cree que puedas llamar, que puedas matar a Barat. Pero es muy fuerte, amiga. Sin embargo, si eso fuese la señora, tampoco te vería capaz de derrotar a Barat. Puede. Seguro que Barat ha movido la piedra de teletransporte para traerte. ¿Sabes qué? La verdad es que me gustaría ver lo feo que es. ¿Amiga? Conclusión. Aquí me quedo yo, amiga. Si sigo avanzando, te retrasaré. Pero no te preocupes, intentaré quedarme aquí. Si necesitas subir, yo no huyo. No es mi estilo. Si Barat no me da la piedra de teletransporte, pensaré cómo hacerme con ella. Yo me encargo. Ah, desde luego, eres digna de confianza. Esperaré que regreses con buenas noticias. Vale, pero... dale la bolsa aquella que hemos encontrado.
How can this humble servant be of service, friend? This is our only stone. But Vender. ¿Qué te puedo vender? Diseño, no, una mierda. Y accesorios, solo tengo estos. ¿Por qué me dice cero si en el inventario me da menos 3000? Pero me da mucha piedra, ¿eh? ¿Y qué puedo comprar? Un bálsamo. Esquirlas de telita. Elixir de renovación. Envuelve a la ciudad en los efectos posibles, se libera del dolor provocado por falta de polvo solar. El elixir de renovación es una mezcla más inesperada durante los experimentos. La elaboración de este elixir y los materiales necesarios están... Qué cabrón, está haciendo mover la cámara y todo, ¿eh? Sufrimiento del hambre del polvo solar, aunque... Vale, pues no. Bueno, puedo comprarle... Voy a comprarle... 10. A ver qué hay por aquí. No hay nada. A ver si lo consigues. Ah, que voy a enfrentarme a Barat ya. Ah, pues bien. Vale. Moneda de cambio. ¿Qué vas a hacer con la piedra de teletransporte? No importa eso, mi objetivo es el polvo solar. Solo los dioses saben para qué sirve esa piedra. Lo pregunto porque me han informado que los otros quieren venir a examinarlo. ¿Cómo? ¿Y quién ha dicho que está? ¿Quién ha sido? Por el caso es que parecen muy interesados. Aunque ya estemos en guerra, tarde o temprano querrán hacerse con este lugar. Deberíamos ofrecerle la piedra para mantener la paz. Tal vez haya decidido actuar después de la guerra para debilitarnos. No me fío de los héroes, la verdad. ¿Tú qué crees? ¿Tiene alguna posibilidad contra el Conte? De hecho, yo diría que mucho. Eso no me gusta. De acuerdo, está decidido. Sé tú el pregunta. Diles un precio. Cuanto más alto, mejor. Me habrán ayudado a librarme de la maldición, pero si quieren que me someta a ellos, eso ya son palabras mayores. Entendí. Vale, pues por lo que veo vamos a enfrentarnos al gran boss de este nivel, ¿eh? ¿Y cómo un tío tan grande se puede meter por las puertas estas tan pequeñas? Pregunto. ¿Qué, se encoge o algo? Vale, aquí no hay nada. Lo importante era mirarlo. Siempre hay que mirarlo todo. Hey, you. Yeah, míralo. I see you. Come in. Pasa. Que tú eres la que está dando problemas, ¿eh? ¿Una niña? Vaya, vaya. Impresionante. Impresionante. Mira, no puedo dejar que salgas viva de este granero. No después de que hayas matado tantos de mis hombres. Pero siento curiosidad. Queremos intentar negociar. Al verde en su contra, lucha contra él. Vamos a intentar negociar. Sobre todo porque ellos pueden hacerme daño a mí. Solo necesito algo que aquí. Si me lo das, te prometo que me volveré a pesar así. Te daré lo que quieres y a cambio trabajarás para mí. ¿Qué harás qué? ¿A matar gente y largarte con el botín? ¿Qué crees que pensaría la gente de mí si te dejara marchar? A ver, calla. Trabajar para mí. Conservaré mi reputación y tú tendrás lo que quieras. Solo tienes que decirlo. Sé que tus merecen la pena. Vale, ya puedes hablar. Me niego. ¿Si te mato ahora mismo y paso tu cabeza por las calles clavada en una pica? Venga, vamos a ello. No hay huevos. ¿Cuánto tiempo? Vaya, que me tengo que enfrentar a él, ¿no? Señor de las calles oscuras.
¡Hostia! ¡Hostia! Yo, qué rabia. Qué puta rabia. Con lo bien que iba, o por lo menos eso creo. No me jodas, que tengo que volver desde aquí. No puede ser. Cabrón. Siempre machos. Nada, no tienes nada. Ibas por mitad de su vida. Claro, es que si consigo la mierda esta de teletransporte. La piedra de teletransporte. Nada, que nada. Lo tienes en nada. Ibas por la mitad de su vida en el primer intento. Cuando hace lo del suelo de fuego, ojo porque te jode vivo. Lo malo es empezar mucho mal. Hombre, estamos atrás, pero tampoco tanto, ¿eh? O sea. Bálsamo. He hecho bien de comprar bálsamo. A ver. Suele tener atajos en este tipo de juegos. En teoría estás al lado, chos, ¿no? Sí, sí, estoy al ladísimo ya. Este perrete, supongo que lo podremos liberar cuando tengamos la piedra esta, ¿no? Vale, espérate. Hola. Amigo. Bueno, el mente de hielo puede ser. Buah, es que ni me fijé en el perrete. Yo es que lo he visto de reojo, ¿eh? Pero es que le he dado con esto de hielo y no hace nada. A no ser que tenga que hacer así. ¿Y con un arma distinta? Ule, ule. Cuidado que los brazaletes. Ojo, cuidado, eh. Ojo, cuidado los brazaletes. Estoy quemando. Ah, el elemento de hielo aún no lo tenemos. Ojo, cuidado los brazaletes. Me voy a poner la espada porque la tengo mejorada, pero los brazaletes, ojo, cuidado. Quinto. How can this humble servant be of service, friend? Espérate. Me voy a gastar pasta, pero voy a comprárselo, que esto para creaciones nos viene de perlas, ¿eh? Que hay.
¿Has ido probando lo de combinar ataque físico? Sí, sí, sí. Y si combinas el báculo con ataque físico también. ¡Holo, holo, holo! Que ya le tenía más de la mitad esta, tío. Buah, estaba super focus, ¿eh? No, no iba tan mal. No iba tan mal. Nivel 10. Joder, y me he tenido que comer la puta bomba de los cojones. Bueno, de eso tratan estos juegos. Buah, pero es que no iba nada mal, ¿eh? O sea, ya lo tenía. Esto de momento lo dejo. Tiene... vender. Mira, voy a venderle... Es que, ¿ves? Me dice que el amuleto este... Hombre, este no me quita nada. Pero no se recibe experiencia. Claro, si no recibo experiencia, ¿de qué coño me sirve? Puntos. Atajo con salto hacia atrás. Conversión de impacto. Obtiene puntos de habilidad, recibir daño o bloquear. Pero ganes menos al atacar. Hombre, aumenta el ataque. Solo con que me aumente. Oh, mira, ventajas. Conversión obtiene. Esquiva antes. Vale, vale, vale. Me subo el ataque. Y vámonos para adentro. Ha!
¡Adiós! El ataque efecto báculo, ¿no? No lo entendí. Pero esquiva, ¿eh? No esquiva, tío. Estaba justo la habilidad de R1 cuadrado, por eso no le metí puntos. Claro, es que por eso siempre hay que meterle puntos. Te va a explotar en toda la cara, lo sabe, ¿no? Joder. Siempre hay que meterle puntos. Por eso yo le metí puntos abajo. Porque así sé que voy sobre seguro. Vale, sé que con el fuego también le hago mucho daño. ¿Este vendía granadas? Porque si vende granadas, se las compro. Ya, pero yo preferí todo el ataque porque al final lo que se usa todo el rato es el báculo. How can this humble servant be of service, friend? No vende granadas. Mira, voy a venderle el anillo de calamidad. Así recupero algo de pasta. Y compro un par de bálsamos más. ¿Qué hora es? Las 8 y 20 ya, ¿eh? Yo tendría que empezar a pensar de dejarlo por aquí. Aunque te fundas los bálsamos e intentas estar con la vida a tope, lo haces. Es verdad que en este nivel, como te empalme dos golpes, te deja cao. Ah, que tú llegaste con mucho más nivel que yo, encima. Joder. Tío, ¿en serio? ¡No, tío! No, no, que en tu nivel de dificultad te revienta rápido, digo. Joder, pero es que si me revienta. Pruebo otra vez y si no lo consigo. El perro se acabó la rabia. Pa' cojones los míos, ¿eh?
Vale, tengo que entrar a full ya. Mira. Entro a full. ¡No, tío! ¡No, que ya casi estaba! ¿Por qué? La vida. Ya, ya, Fermo. Pero ya casi lo tenía. Pero es que no podía hacer más tampoco. O sea, estaba intentando esquivar. ¡Hostia, qué putada! ¿Voy a pasar de largo? Fua, ya lo tenía, ¿eh? Ahora más o menos ya sé cómo va. Vale, que recupere esta mina. No le hago daño. ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Vamos!
dead! The outsiders killed him! Vamos. Okay. Time to search his treasury. The shifting stone should be around here somewhere. La piedra de transporte. Que se ha abierto aquí al lado. Joder, ¿qué me ha costado? 5 intentos mínimo ya. ¿Por qué me pega estos tirones? ¿Dónde me das? Hostia. El tesoro. That shining stone. That must be what Minerva's looking for. Está yendo solo, para allí. Yo no he tocado nada. Lo hizo la primera, pero juega en modo fácil. Se repite. La tiranía desemboca sin remedio a la revolución violenta. A la segunda, encima. La gente corriente cree que la prosperidad y la paz volverán cuando se desplome la tiranía. Lo quiero subir de dificultad, sinceramente. Pero la verdadera prueba nunca comienza hasta que desaparece la persona. Fermo, ¿te acuerdas, no? Que yo puse comandos. Ya se la puede llevar a Minerva. Me pregunto qué opina de la muerte de Barat. Objeto principal terminado. El martes lo miramos a ver si me deja subirlo. Sí. Cuando termines de una zona, se reproducirá una secuencia cinematográfica. Puedes continuar con la exploración o volver al refugio para informar a Minerva de que la misión está cumplida. Usa el símbolo de Rodos para teletransportarte al instante al refugio. ¿Y si no quiero? ¿Yo quiero ir a mi puta bola? Me cago en la leche, qué susto. No me lo esperaba. No sé para qué le he dicho nada. Todos dicen que los Atreus tienen amplios recursos y pasivos. Sí, puedes estar tranquilo. La sublimación puede ayudar a todos. Te prometo libertad de la maldición. Y además el ritual no tiene coste alguno. ¿Seguro no quieres aceptar mi dinero? Sé que cuando el ritual tenga éxito, se convertirá en algo publicidad para los Atreus. Pero no creo que quieras nada más. Tú dime, ¿es el dolor? Os veré lo que sea. Los ideales y la libertad forman parte de la legión. Ya tengo todo lo que necesito. Sin embargo, si eres tan generoso como dicen todos, confío en que se pueda confirmar la paz entre los HGR y nosotros. Prometido, tienes mi palabra. Así será. Decimo, da la orden. A partir de aquí, el enfrentamiento entre los HGR y nosotros queda zanjado. Los conflictos, las pugnas territoriales, todo olvidado. Celebraremos un banquete para celebrar. Es maravilloso. Te doy las gracias desde el fondo de mi corazón. ¡Qué momento tan maravilloso! Venga, vamos a tomar un vino de polvo estelar antes del ritual de la sublimación. ¿Y si me subo en el ascensor? ¡Ah! ¿Qué sensaciones te da el juego hasta ahora? No te creas que llevo mucho más. Pues la verdad es que me está gustando mucho, ¿eh? O sea, al ponerlo en el nivel de dificultad más alto, cambia muchísimo la cosa. Ciénaga de aguas negras. Espera. Que tengo 2 puntos de habilidad. Y un punto de talento. O sea, es un juego que engancha muchísimo. Yo el otro día jugué nada y menos. Las vidrias venenosas bloquean el camino, por eso. O sea, es un juego que me transmite muchas emociones de golpe. Las alegrías, la frustración, o sea, te lo transmite todo de golpe. Fragmentos de mineral de lucerita.
¡Hostia, una gamba! ¡La gamba! ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Estamos tontos? Hostia puta, tío, la gamba de los cojones. Pero vete. Ya no me adentro más. ¿Qué le pasa a la vida? Se estresa, Fermo, se estresa. Que no tenía, ya está otra vez sin vida. Símbolo de Rodos. ¿Qué vols? ¿Qué pasa? Vale. No, es que me dicen que vaya cerrando, que solo la cena tiene el papel. ¿Encontraré enemigos por aquí? Ah, vale, llegó mi kebab. Qué cabrón. Y calamares encima. Por si no tenías bastante con el kebab, los calamares. Pellizco de polvo estelar. Me pega algún tirón que otro, ¿eh? Cuando cambiamos de zona. Oh, mira. Cinturón inundado. Grande chozo, a ver si el martes le doy caña y cuando te vuelva a pillar, a ti te pillo más atrasado. Fua. A descansar, se ha dicho. Así veo lo que haces tú, por donde ya he pasado. Vale, ¿esto lo podré abrir? No. Vale, pues ahora pillo. Pillo otra vez el ascensor, voy para arriba, porque he visto que arriba había unas escaleras. ¡Oh, qué bueno! ¿Cómo correr por dentro del agua? ¿A que se ha ido el ascensor para arriba? No. Ah, que lo puedes llamar desde aquí. Interesante. O sea, lo bueno es que si quieres correr más dentro del agua que te cubre, puedes llamar a la luz, a lo de luciérnaga esta. Hola. Bien. Voy a cenar, que aproveche Fermo, que yo también me voy ya. Termino de dar la vuelta por aquí, a ver qué encontramos. Y me voy ya. Hostia. Volvemos a estar en los túneles, tú. ¿Qué foto? Ah, de la comida. La que voy a subir de mi cena, me refiero. ¿Sabes qué? Creo que voy a usar
Voy a usar la mierda esta. ¿Pero la usas o no la usas? Ahora. Que aproveche, Fermo. Y muchísimas, muchísimas gracias por ese Prime. Por ese Prime de 10 meses. Muchísimas, muchísimas gracias. El refugio. Maybe I should bring this back to Minerva first. Vale, antes que nada, quiero ir a la herrera. Hey, sweetie, what's up? Fabricar accesorio. Materiales tengo y de sobras, ¿eh? Hombre, el collar andrajoso. ¿Lo podría fabricar todo? Ah, no. No, no puedo fabricar más cosas ya. ¿Los brazales? Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado con los brazales. Te faltan materiales. Me piden materiales ya. ¿Cuánto? 2.15 y 2.15. Thank you. Ojo, cuidado. Sí, aquí estaba esto. Pero antes que nada, pues pego un guardado. Y lo dejamos por aquí. Lo dejamos por aquí porque va siendo hora. A mí me van a echar de casa al final. Abandonar partida. No, porque se tiene que hacer la cena. Y si no hacemos la cena, no se echa. Pues nada. Ha sido una tarde muy productiva, ¿eh? A mí me ha gustado mucho. El juego este me está encantando. Lo dejaremos por aquí. ¿Con quién os puedo dejar? Voy a ver con quién os dejo. Porque Chechis me parece que no va a tardar en cerrar. Porque está mirando no sé qué del score. Bueno, hoy no os dejo con nadie. Ya mañana si vuelvo a abrir, ya lo miraremos. Y poco más. Muchísimas, muchísimas gracias por pasaros. Muchísimas gracias, Fermo, por ese Prime de 10 meses. Muchísimas gracias, Kiwi, por esa suscripción de 22 meses. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Mañana a ver si puedo volver a abrir un ratito. A ver, depende cómo llegue de trabajar, porque recordemos que cambia de trabajo. Entro a trabajar a las 9 de la mañana y termino a las 5 de la tarde. Y ya os digo, todo depende cómo llegue. Si llego muy reventado o no, si llego bien, abriremos un ratito. Y a partir del miércoles ya me lo tendré que empezar a plantear otra vez miércoles, jueves, porque me vuelven a poner ejercicios del FP y tengo que mirarlo. Pero bueno, ya iré informando por Twitter, iré informando por Discord y lo dejaremos todo a prueba. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo día. Chao.
constantemente.